para defender en el espacio que se debía la razón de una ley infame, opresiva y humillante a los trabajadores de la educación. Solo así pudo el régimen callarnos, secuestrándonos y encarcelándonos a todos. Eso cambió. Y no vamos, nunca más, espero que ustedes lo permitan tampoco, a que ningún gobierno, por importante que sea, vuelva a agraviar al magisterio nacional. No vienen por cariño, por amor a mí, que lo agradezco y se los tengo. Deben estar por amor y cariño a ustedes, por la dignidad de ser maestros y por la maravillosa oportunidad que tienen de ser los líderes del futuro de esa gran organización que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Vamos a su rescate! ¡Vamos a su reivindicación! ¡Vamos por el voto secreto! ¡Vamos por la pluralidad! ¡Vamos por la autonomía e independencia! ¡Vamos por una educación pública de excelencia! Y todos habremos cumplido con ellos. Un beso.